Dani. ¿Y se lo pongo? ¿Esto? Va. Ten. Se la pongo directo acá, tío. Se va a poner directo. Lánzalo, lánzalo. ¿Cuál cosa de mi barrio? Ya desde aquí no te lo vaya. Ten. Ya llega. Eso es Roberto López, Tamaulipas. Ya está, Tamaulipas. No se puede llegar a esta. Más adelante. Bien, respetable público. Pues un aplauso aquí para los jugadores. Y a continuación tenemos como equipo azul, Josué Roberto López, Tamaulipas. Y juega contra Daniel García Barajas. García Barajas. Por el estado de Jalisco, equipo rojo. El juego es a 25 tantos. Puedes entrar, Gustavo Torillo. Bueno, ahora sí, después de la presentación oficial de juez, vamos a dar inicio a este encuentro, lo que pretende que será un buen partido. Vamos a ver. Es Josué Roberto López, más conocido como El Betillo, representando al estado de Tamaulipas, se enfrenta al Daniel García Barajas, Dani Mamey, que representa a Jalisco. Este es el último partido ya de la jornada de la categoría Primera Fuerza Varonil Individual desde el Club Campestre de Aguascalientes. Ahora sí, señores, hacer sus apuestas. Vamos a ver quién se queda con este último partido de la jornada y es el semifinalista que necesitamos para la segunda semifinal de individual. Ya está esperando Carlos Alberto Torres Díaz, está esperando para ver quién es el ganador de este encuentro, sería su contrario. La primera semifinal está muy buena, la primera semifinal es el Bolillito contra el Colimita, imagínense. Empieza el partido y 1-0, así va el marcador, 1-0 de Daniel García Barajas, Dani Mamey. Saludos a Diego, saludos a todos los que nos están siguiendo en esta noche de viernes aquí en Aguascalientes. Vamos a ver qué hace el Betillo. El Betillo viene de una lesión grave que sufrió en donde juega en la jugada de Juan Carlos Acosta en el tobillo. El partido va 1-1. Claro, se lo diré con mucho gusto, pero ¿quién quieres que te mande saludos? ¿El Betillo o Daniel García Barajas? Qué buena pelota de Dani. Perfecto ese tiro. Imposible. Deja que vengan por ahí. Imposible para el Betillo. Cuando vienen de Francisco Javier López, pues aquí tienes, está Daniel García Barajas de Jalisco, un representante. Tienen dos representantes, uno está jugando el pase a la semifinal y el otro va a jugar la semifinal. Muy buena pelota de el Betillo, claro. Cuenta con eso, Diego. Yo le digo al Betillo, terminando, que te mande un saludo. Quédate hasta el final de la transmisión. Vamos a ver, depende si gane o pierde del humor que salga de este encuentro. Buen saque, un saque as, sin posibilidades de restarlo Daniel García Barajas. A 4. Pasa, lástima, ya se había quebrado el Betillo, ya se había ido a 2. Se le queda en la chapa ese tiro 1
de Dani García. No, gracias a ustedes, la verdad que para mí es un placer que ustedes estén siguiendo las transmisiones en vivo, en directo. Mi nombre es Gracie, para los que no me conocen, con mucho gusto. Pasa. Muy bonita pelota, justo en el ángulo de la pared, en el piso y la pared de ayuda. Dos a seis. Seis, dos. No, dos a seis. Qué bonita pelota de Dani. Desde el 9 tira una rebanada perfecta. No, pared de rebote es que lo jale, que lo gire más a la izquierda, así quieren verlo o cómo. Este es el último encuentro. Este es el último encuentro de esta jornada. 4 a 8. Intentó de aire el Betillo, la agarró de aire para tirarla a dos y no pudo. Muy buena pelota de Dani, llega corriendo a toda velocidad y se la tira a dos al Betillo y entra exacta. ¿Cuánto va? 6 a 8. Préstame el marcador, por favor. Claro, se le quedó al Betillo a media cancha y Dani, sin pensarlo, se la remata. A 7.
corta 8 a 9. Así va el partido, 8 a 9. Los jugadores de veteranos que a continuación van a ser mencionados, favor de presentarse en esta mesa de control. Gustavo Alonso Calderón, Francisco Cabrera Aguilar, Ricardo Bugarini Íñiguez, Roberto Solís González, Evaristo García y Jorge Luis Sandoval, urge su presencia en mesa de control. A 9, así va el encuentro, 10 a 9. Saca 10, recibe 9. Pide la chachi, ¿cómo que no hay? Ahí está Roberto, pero que había tenido que ir por allá a la camioneta. Creo que no había quien fue. Ah, dile a chachi. ¿Qué? Chachi, que, a ver que no hay pelotas. Él debe tener. Saludos. Saludos, Pedro. ¿Qué no me crees, Pedro? Once a nueve. ¿Y en qué momento se le queda esa? ¿En qué momento se le queda esa pelota en la chapa a Dani? 10 a 11. ¿Cómo que no? Sí. Saludos, Federico. Es concentrado. Venga. 10 a 12. Así va el encuentro. 10 a 12. Continúa con la ventaja Daniel García Barajas, Dani Mamey. Saludos a Ciudad Victoria. Saludos a todos los que nos están siguiendo en vivo y en directo. Yes.
10 a 13. ¿Ya me escuchan mejor? Es el momento del Betillo. Tiene que aplicarse porque se le está yendo de las manos este encuentro. 14 a 10. Corta. Venga, ándale, vamos. 11 a 14. Venga, ándale. De primero, ándale. Perfecto, sí, lo que pasa es que estaba un poquito lejos del micrófono, pero ya lo tomé en la mano y ahora sí estamos más cerca. El partido va 14 a 11. Vamos a ver si el Betillo logra meterse nuevamente en el encuentro. Digo, la ventaja no es mucha, pero sí es momento de aplicarse y de igualar marcadores. Se ve un Betillo desconcentrado. 15 a 11. Bonita pareja, qué bonita pelota, quise decir, desde el 11 el Betillo ha tirado una rebanada y le quedó perfecta, 12 a 15. Chapa. No la vimos, pero si la escuchamos, tiempo fuera, 16 a 12. Así va el marcador, 16 a 12. Tiempo, 16 a 12. Saca 12, recibe 16. Qué bonito saque y esto se pone 16 a 13. Empieza la tanda. No. A 16, claro. Un error del juez. 13 a 16 es correcto. Que hace el Betillo, y así le hace el Betillo, una bachichina, y esto se pone 14 a 16, 16 a 14.
lástima. Y esto está 17-14. Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo en vivo y en directo. Nosotros estamos aquí desde el Club Campestre de Aguascalientes transmitiéndole en vivo y en directo estos emocionantes encuentros. 15-17, es un error no forzado de Daniel García Barajas, Dani Mamey, poniendo el marcador 15-17. Buen saque de Dani, pero ahí está el Betillo. La duda, Dani, y claro, se la regala al Betillo. Vamos a ver. Viene. ¡Qué bonita pelota! Más que una buena corrida, un premio al esfuerzo. La verdad que vino corriendo desde el número 3 y llegó a esa pelota apenas y la metió y le salió un unito ahí pegado a la pared. 18-15, 3 puntos nuevamente de Edife, 3 puntos de ventaja. No sigue ningún juego, con este partido se acaba ya la jornada de hoy. 18. La corre. 18-15. Hola Jaime, ¿cómo estás? Pues el próximo fin de semana tendrán por allá un torneo de segunda. A los que nos preguntan qué juego sigue, este es el último juego de la jornada. Bueno, se reanuda el partido y está 15-18. Nuevamente la ventaja es de 3 puntos, 15-18. Está parejo, ándale. No puedes gritar, déjame. No, por esto. Nuevamente, ahora sí le da resultado el engaño, 16-18. La primera semi es el bolillito contra el colimite, la segunda semi es el chiquis contra el ganador de este encuentro que todavía no termina y va 16-18. No, mamá. La falla una vez, la vuelve a fallar el Betillo, tiene que concentrarse. Y esto se pone 19-16. Yo la vi pasa, el juez no la marcó. No se va la malla. Qué bonita pelota de Dani en la contracancha y la tira a 2. 20-16. Ha sido el encuentro 20-16. Qué buen saque de Daniel García Barajas. Y esto está 22-16.
Pues bueno, aquí nos están invitando del Club Campestre de Querétaro, del 18 al 20, es el torneo abierto de frontón. Ellos los están esperando. No, totalmente desconcentrado el Betillo. La verdad que no ha podido meterse a este encuentro. Viene de una lesión, parece que todavía no se puede parar bien. 23 a 16. Saludos, Claudio, saludos a Tepic, Nayarit, la tierra de campeones. Se reanuda el partido, 23 a 16. Yo lo veo complicado para el Betillo con este estilo de saques que tienen que sacar tres veces cada uno. 16 a 23. Yo la vi buena bola desde aquí, pero el juez así la cantó. 24 a 16. Lástima, y así termina el partido. Un partido incierto para el Betillo. No logró meterse nunca en este encuentro. 25 a 16. Muchas gracias. Yo me retiro. Es todo por el día de hoy. Nos estaremos viendo el día de mañana.